Vamos a dar un giro para hablar del Barça, inevitable, imputado. ¿Y ahora qué? Las consecuencias jurídicas, las consecuencias económicas y deportivas del caso Negreira. Este jueves se ha desvelado la irrupción de un amplio efectivo de agentes, de paisano de la Guardia Civil en la sede, lo estuvimos viendo, de las oficinas de los árbitros en Madrid, en busca de pruebas sobre esta trama de Negreira. La investigación por los pagos del equipo, voy a recordar la cifra para todos ustedes, de 7,5 millones de euros. Voy a volver a repetirlo para que no quede ninguna duda. 7,5 millones de euros en comisiones a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnicos de Árbitros. El debate explica, el diario El Debate explica hoy con mucho detalle las consecuencias jurídicas, económicas y deportivas que también las planteo y las pregunto hoy en el mundo al rojo. Esto es un escándalo. ¿Pero qué nos está pasando? ¿Es broma? ¿Estamos soñando? ¿Es mentira todo lo que está sucediendo? ¿Nos vamos a despertar y todo ha sido un sueño? Desgraciadamente, todo lo que está en el entorno del nacionalismo catalán o del nacionalismo vasco está podrido. Y desgraciadamente, además, tiene impunidad. Lo que para cualquier otro ciudadano pues habría caído, lógicamente, la justicia de lleno. Sin embargo, para todos los entornos del Partido Nacionalista Vasco, o de Junts, de CiU, de Esquerra, de todo el nacionalismo catalán, desgraciadamente huele a podrido. Hay corrupción absoluta, ellos controlan la economía en estas comunidades autónomas y evidentemente pues sienten la impunidad, sienten que pueden hacer cualquier tipo de delito, incluso el asesinato, y no pasa nada. Entonces, claro, pues una entidad deportiva como es el Fútbol Club Barcelona, con una proyección internacional enorme, pues también se utiliza como un ariete del nacionalismo catalán. Entonces, pues bueno, se mueve mucho dinero y, bueno, pues hombre, una persona que no busca la libertad y la igualdad de todos los españoles, pues no es una persona especialmente justa. Y si tiene posibilidad de robar, pues tiene muchas posibilidades de caer, ¿no? Hablábamos de las consecuencias, creo recordar, no es un tema en el que yo tenga mucha información, pero creo recordar que el campo del Camp Nou, el campo del Barça, está en obras, ¿no? Sí. Y hay 1.500 millones que se tuvieron que pedir para realizar estas obras. Lo que hay que decir es que además esto, por dar este dato del campo del Barcelona, es que ha perdido los derechos además sobre ese campo. O sea, que es que ha vendido su patrimonio el Barça o el Barcelona, vamos a llamarlo Barcelona, no Barça, sino Barcelona, ha perdido su patrimonio y su campo en virtud, primero tiene una deuda ya contraída de 1.500 millones, pero es que ha cedido todos los derechos sobre eso. O sea, lo que están haciendo es un auténtico patrocinio. Pero es que, volviendo al caso que estamos hablando de Negreira, lo estamos denominando, yo creo, desde mi punto de vista jurídico, mal, porque tendríamos que hablar del caso del Barcelona o del Barça. ¿Por qué? Porque ya ha sido imputado precisamente por cohecho. Por cohecho, precisamente, por Rosell y Bertomeu, y yo no sé si en mayor o en menor medida, veremos a ver en qué encaje jurídico tiene por el hecho de que algún delito pues haya prescrito hasta el mismo presidente actual del Barcelona, ¿no? Esto tendría que verse y evidentemente saber hasta qué límite de responsabilidad. Pero ¿por qué está imputado en este delito de cohecho? Porque claro, el delito de cohecho es por el funcionariado, porque precisamente el Barcelona tiene un interés público y este interés público no puede ser empañado directamente por un cohecho, que en este caso sería un cohecho activo, que iría desde el 424 hasta el 425, que va penado de 3 a 6 años, ¿no? Como mínimo, teniendo en cuenta posiblemente pues los posibles agravantes que nos podamos encontrar. Pero es que también tenemos la imputación directamente, ya no solo del Barcelona por cohecho, sino también de propios directivos del Barcelona, por el tema de delito continuado de corrupción entre particulares, por falsedad documental y además por administración desleal. Es que estamos hablando de una serie de delitos que además todos circundan el nacionalismo catalán también, como pudiera ser
del nacionalismo vasco, donde estamos viendo que el Barcelona no solamente una estructura que pueda ser el club, sino que los propios dirigentes de ese club también han sido imputados por estos tres delitos que yo acabo de decir que son gravísimos en este momento, puesto que son las arcas de un club que en este momento es propiedad, o no lo sabemos todavía, pero debería ser propiedad de los socios. Y se constituye como a través de una sociedad, que es una entidad privada, donde el latrocinio precisamente de toda esta gente ya no va directamente desde la consecución de los 7,5 millones por cohecho a los árbitros, por pagar a Negreira, sino que también va a la misma corrupción en los negocios, a la falsedad documental y a la administración desleal. Con lo cual, esto unido a la venta patrimonial que tiene en este momento el mismo campo del Barcelona, lo que llegamos a la conclusión es que por donde entra el nacionalismo no queda nada.